Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Estábamos estudiando el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, entre los versículos 1 y 4, y podíamos ver juntos pues la enseñanza y podíamos ver juntos la importancia de algunas verdades que aquí en el mero comienzo de esta carta pues ya Dios nos presenta a través de su escritura inspirada. El escritor a los Hebreos deja claramente, él muestra una declaración de intenciones ya en el comienzo de su carta, en el primer capítulo, donde él dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Por lo tanto, este es posiblemente el fundamento principal sobre el cual se va desarrollando después todo lo que se nos cuenta en esta epístola. Dice claro, dice hoy nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, nos habla acerca de esta herencia que sabemos que es consecuencia de aquello que Él redimió y de aquello que Él ganó en la cruz del Calvario. O sea, su muerte, sus sacrificios, su entrega de su vida en la cruz del Calvario para cumplir con el propósito, con el plan predestinado y con la voluntad del Dios Padre, evidentemente le hacen el heredero legítimo, evidentemente, de todo lo que el Padre tiene y de todo lo que el Padre da. Por lo tanto, es el Hijo el heredero absoluto de todo y legítimo. Pero también a la vez nos dice que por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, nos presenta al Hijo en su verdadera condición. O sea, no está mostrándonos únicamente al Hijo como alguien a quien el Padre envió, lo cual es verdad, o alguien ajeno al Padre, podría ser un ángel, podría ser un hombre, pero claramente nos muestra, y esto es un fundamento inapelable, inamovible, que es que Él es Dios. O sea, que el Hijo, que es heredero de todo, es Dios mismo, ¿sí? Comparte con Dios exactamente la misma naturaleza. O sea, no es otro Dios, es el mismo Dios
que creó los cielos y la tierra y que podemos ver al principio de la Biblia dando forma y dando sentido a aquello y a todo lo que no tenía forma. Por lo tanto, el Hijo, siendo la segunda persona de la Trina Deidad de Dios, es Dios igualmente en condición. Y lo dice más claramente en el siguiente versículo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, nos está diciendo que esa gloria que habitaba el cielo en la persona de Dios, esa gloria que estaba posiblemente reservada únicamente para aquellos seres celestiales que la contemplaban en su trono santo, esa gloria evidentemente vino a esta tierra, se manifestó a esta tierra. Me viene a la mente cuando los ángeles dan las buenas nuevas a los pastores del nacimiento de Jesucristo, del nacimiento de nuestro Salvador, cuando en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 14, pues le dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Por lo tanto, esa persona que estaba naciendo, ese niño que estaba naciendo, en la totalidad de su humanidad y del propósito, el trabajo y el ministerio de su humanidad y la conclusión de la obra por la cual venía a este mundo, estaba expresando la máxima gloria que el cielo podía mostrar y a la vez la máxima gloria que el cielo podía recibir. No nos olvidemos de las palabras de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando él ya dice: Padre, la hora ha llegado. Sí, o sea, el Hijo está dirigiéndose al Padre en el sentido de que ya pues estaba cumplido todo el propósito que él había traído a este mundo. Entonces él dice que, levantando los ojos al cielo en su oración sacerdotal en Getsemaní, dice: Padre, la hora ha llegado y ahora glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto también lo podemos ver en el verso 5, donde dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, aquella gloria que ya el Padre y el Hijo tenían en la eternidad, la gloria que el Padre y el Hijo compartían cuando nada todavía había sido, esa gloria fue revelada en la persona de Jesús a esta tierra. El mismo Evangelio de Juan también nos dice en el capítulo 12, cuando Jesús está hablando de la angustia y dice que estaba turbada su alma, y él se hace esta pregunta: ¿qué diré? Sálvame de esta hora. Y él dice: para esta hora he llegado. Entonces dice: Padre, glorifica tu nombre. Dice que la voz del cielo contestó: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por lo tanto, tenemos que ver que cuando estamos hablando del resplandor de su gloria, es un espectro muy amplio de significado espiritual. Tiene una amplitud en mostrarnos todo el conjunto de acciones que Dios, en su solo propósito predeterminado, en su sola potestad, estableció cuando todavía nada era. O sea, cuando el Hijo compartía gloria con el Padre, y únicamente esta gloria era experimentada por ellos mismos. Todavía no se había llevado a cabo la creación, no se había llevado a cabo la creación de ningún ser. Después podemos pensar que incluso aquellos ángeles podían estar contemplando esta gloria una vez creados, pero a la vez vemos todavía mucha más gracia y más bondad cuando podemos ver que esta gloria fue manifestada y revelada en esta tierra. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo, que es el que hoy es la voz predominante, es la voz que tiene preeminencia, es la única y última voz de Dios a este mundo, constatada por la propia palabra. Entonces, cuando esta gloria es revelada, esos ángeles exclaman: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Sabemos perfectamente que cuando el Hijo vino a este mundo, dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, en la persona del Hijo, la gloria de Dios es revelada en la forma más perfecta, si cabe, todavía mucho más clara que aquella gloria que el pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento podía contemplar o podía sentir o incluso podía observar o podía admirar
a lo largo de todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Cristo es una gloria más clara, si cabe, más perfecta de quién es Dios. Por lo tanto, todo aquello, y ya digo, esta carta a los Hebreos se esfuerza mucho en mostrarnos que Cristo es el cumplimiento, como dije en otros programas, es el antitipo por excelencia, o sea, es el cumplimiento de todas aquellas sombras veto testamentarias que únicamente tratan en una forma imperfecta de mostrarnos las glorias venideras, en una forma imperfecta mostrarnos lo que en Cristo pudimos ver. Entonces podemos ver con absoluta claridad que en este Hijo encarnado vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Entonces, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma, o sea, de su sustancia. En Él podemos ver todo lo que es la naturaleza santa de Dios, tanto en lo externo como en lo interno, aún en su naturaleza humana compartida con su naturaleza divina, esta naturaleza humana que a modo de cortina velaba, ¿verdad?, la gloria interior, pero aún así sabemos que en la cruz del Calvario, en esa hora sexta, esa cortina que es un tipo de su carne fue rasgada, ¿verdad? Y en ese momento, con su muerte, cuando Él entrega el Espíritu al Padre y cuando Él cumple con el propósito por el cual Él ha venido a este mundo, entonces esa carne nos se abre a modo de cortina para ya dar paso a la expresión y a la revelación de la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces Cristo es la expresión de su gloria, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, Él en sí mismo es la palabra y a la vez es el que inspiró la palabra, y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, siendo nuestro sacerdote por medio de sí mismo, o sea, siendo el sacerdote y a la vez el sacrificio, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo un hecho superior a todos los hechos que le han precedido. O sea, la muerte de Jesucristo en la cruz, todo aquello que Él llevó a cabo, la obediencia a su Padre, la honra que Él da al Dios Creador como segundo Adán perfecto y obediente, todo lo que Él expresa y aun aquellas cosas que nosotros no podemos llegar ni a comprender ni a ver en este perfecto sacrificio que únicamente el Padre y el Hijo en sí mismo conocen y entienden, porque yo creo que en la cruz del Calvario hay un momento donde lo que está pasando aún trasciende a lo que y supera con mucho nuestro entendimiento humano, aún nuestro entendimiento espiritual. Y es exactamente palabras como las que el Hijo profiere: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese momento de silencio, el Hijo hecho pecado, cosas que yo puedo comprender hasta donde Dios me permite comprenderlas, pero la realidad es que van mucho más allá. Y yo sé que en la cruz del Calvario, cuando el Hijo está entregando su vida, están pasando cosas en la relación con el Dios Padre que nos superan con mucho. Por lo tanto, el escritor de Hebreos es muy claro y es maravilloso como él pone este fundamento. Dice que una vez que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo cual sabemos que es una razón importante y que evidentemente nos incumbe, que su muerte y su resurrección también guardan una relación con el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, ese segundo Adán, que principalmente en la cruz del Calvario estaba obedeciendo a su Padre, cumpliendo con la voluntad de su Padre, a la vez también estaba ofreciéndonos la reconciliación por medio de sí mismo con el Dios Padre. Como nos dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 19, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, diciendo un poco más adelante, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, este hecho supera a todos los hechos que le preceden y evidentemente es el fundamento y la base, además de ser el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento es en cuanto a la persona de Jesucristo. Y cuando hablamos de la persona de Jesucristo, es imposible separar la persona de Jesucristo de su sacrificio y de su función sacerdotal en este sacrificio que aún hoy evidentemente continúa sentado a la
diestra del Dios Padre, donde hoy está ese lugar santísimo al cual tenemos acceso como resultado también de este bendito sacrificio, es un hecho superior a los ángeles, por cuanto Él heredó más excelente nombre que ellos. O sea, sabemos que cuando mencionamos, cuando nombramos a Jesucristo, las rodillas de todos se tienen que doblar, y evidentemente habrá un día donde la rodilla de todos se doblarán, la misma creación, todos los seres creados y aún evidentemente todos los demonios rebeldes con su capitán Satanás, evidentemente también serán hollados, evidentemente, y ya en una forma clara lo fueron con la victoria de Jesucristo en la cruz, pero asistiremos a su derrota total y absoluta y clara a los ojos de aquellos que hoy formamos la Iglesia Santa de Jesús. Bueno, todas estas cosas son maravillosas y nos llenan de esperanza. Por lo tanto, este escritor de Hebreos hace mucho hincapié sobre este asunto. Jesús es la voz definitiva de Dios. Jesús es la voz que hoy el hombre tiene que escuchar para poder salir de su condición de pecador. Y Jesús evidentemente sigue siendo la voz para la Iglesia. Él sigue teniendo un ministerio. No solamente murió por nuestros pecados, llevó a cabo el sacrificio único y suficiente de su vida para el beneficio del pecador. Como digo antes, es el segundo Adán, donde en Él somos declarados justos, somos declarados obedientes, recibimos el beneficio de su obediencia siempre en sus méritos, no en los nuestros. Nosotros recibimos la gracia bondadosa de Dios y a través de esa fe la creemos y esa gracia obra en nuestros corazones. Entonces, esa voz definitiva del Señor pues nos da el fundamento para seguir comprendiendo lo que aquí la epístola a los Hebreos nos está enseñando. Entonces, recordamos que lo que nos dice es que tenemos que poner más diligencia. O sea, ya no solamente estamos viendo el sacrificio, no estamos viendo esa obra que lleva a cabo en la cruz, sino hoy le seguimos viendo con su actividad. El capítulo 8 de Hebreos nos enseña que Él es el ministro del santuario, el santuario celestial, aquel santuario espiritual, donde Dios está y donde el Hijo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y Él ahí sigue siendo el capitán de nuestra iglesia, la cabeza de nuestra iglesia. Sí, el esposo por excelencia. Él sigue teniendo una vida activa donde no solamente sigue atendiendo a aquellos que por medio de la unción de Dios se acercan a Él para perdón de sus pecados, sino también está atendiéndonos a todos aquellos que constantemente nos acercamos a Él como cristianos ya para poder ser socorridos en nuestras debilidades y fortalecidos en esa relación maravillosa y perfecta que tenemos con Él. Por eso el escritor de Hebreos nos está diciendo que en la vida cristiana no concluye el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La vida cristiana empieza. Ahí empieza la vida cristiana. Y es lo que hemos tratado de decir a lo largo de estas enseñanzas de este capítulo 2 de Hebreos, que la vida cristiana comienza el día que recibimos al Señor, y a partir de ahí no podemos descuidar las cosas que hemos oído para no deslizarnos y no descuidar una salvación tan grande. Por lo tanto, hoy vamos a dejarlo aquí y espero que en el próximo programa pudiéramos ya concluir. Y sí me ha parecido bien hoy poner estos fundamentos maravillosos de la razón por la cual esta epístola nos es escrita, y a la vez para recordar que la vida cristiana no concluye el día que recibimos a Cristo. La vida cristiana comienza. Y parece una paradoja, o incluso a veces puede parecer hasta una tontería decir esto, pero mucha gente que se denomina creyente, en verdad, no continuó después del perdón de sus pecados. Y eso es una oportunidad para el enemigo para, evidentemente, usando la debilidad y la falta de relación con nuestro Señor, pues ir desviándonos y permitir, evidentemente, en nosotros mismos ese desliz que a veces puede llevarnos a un descuido que puede causarnos una pérdida grande. Que Dios les bendiga, y recuerde, debemos de atender con mucha diligencia aquellas cosas que hemos oído. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias.